¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes, les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal como de costumbre. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos resolver el problema que se ha venido presentando en Zoom, el problema para ser más específicos con la cámara web. Sí, esta herramienta que es muy usada por muchas personas está teniendo ciertos problemas con la cámara web, en especial en tu equipo. Resulta que cuando te conectas a alguna reunión o alguna conferencia, te percatas de que tu cámara no funciona. Como podemos ver acá en pantalla, le damos un clic a la cámara y vemos que dice que no se puede iniciar el video. Has intentado solucionarlo yendo a la configuración de video del mismo Zoom. Has ido a la sección de avanzados y has intentado por acá hacer cierta configuración que no te ha ayudado en nada y simplemente has perdido el tiempo. Quiero comentarte de que tal vez en algún momento dado tú has intentado darle mayor seguridad a tu equipo de Windows 10. ¿Sí? Has intentado darle mayor privacidad y esto ha hecho de que Windows desactive la cámara para todas las aplicaciones y no vas a poder ingresar por más que quieras. Lo que tenemos que hacer acá es ir al inicio de Windows 10, vamos acá a la rueda dentada y vamos a ir hasta donde dice privacidad. Acá en privacidad le vamos a dar clic y vamos a ir hasta el apartado de la cámara. Lo tenemos acá, le damos un clic ahí y podemos apreciar donde dice permitir que las aplicaciones accedan a la cámara está desactivado. Esto ocurre porque tal vez has instalado algún programa o has hecho alguna configuración que de manera involuntaria has desactivado la cámara. Lo que tenemos que hacer es activarlo y luego de ello el problema va a estar solucionado, aunque no lo creas, así de sencillo y de fácil. Lo único que tenemos que hacer es poder darle clic donde dice iniciar video y vas a ver que el mensaje ya no te sale y podemos apreciar que la cámara ya está funcionando, como podemos ver a continuación. El problema ya va a estar solucionado, así como lo estás viendo. Muy bien amigos, espero de que este consejo te pueda ayudar bastante a solucionar el problema, porque si has llegado hasta este video es porque has tenido el problema de cámara, ¿sí? Y si no es tu problema, ya has visto el video para que puedas aconsejar a otras personas. Como de costumbre, te voy a invitar a que puedas tú apoyar el video con un like, te puedas suscribir y puedas dejar un buen comentario. Que Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.